Era de sol. Las 9:50 minutos, tiempo del centro del país. Ya está en la línea telefónica Pepe Saborit. Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Muy bien, pues entusiasmado de escucharte. ¿En dónde está la noticia en esta ocasión, la noticia taurina? Bien, bueno, te comento, el día de hoy ya hay corridas otra vez en el país, en México. Se reactiva la actividad en Apizaco, la Corrida del Orgullo. Con Alberto Ortega, Rafael Ortega, José Luis Angelino y Angelino Arriaga, puros tlaxcaltecas en este lugar de la República Mexicana, muy taurino, con mucha tradición, igual que en Xico, Veracruz, un estado que aunque no existan muchas plazas de toros construidas, sí hay muchísima actividad taurina de esta relación hombre-animal. En Xico creo que hay una tipo guamantlada. Yo estuve exactamente. Yo estuve ahí hace no mucho y vaya, no estuve en ese evento, pero me decían que también, que no es tan mediático, pero que también, y también hay un paseo con estos ¿cómo se llama? Estos que ponen con aserrín en la calle, que también lo hacen en Huamantla, estas como imágenes que ponen en la calle hacia la iglesia. Como procesiones. Exactamente, pero con aserrín de colores, muy es una fiesta, es una feria. Es una tradición popular. Exactamente. Así es, muy fuerte, muy arraigada, y dan, finalmente cierran toda esta tradición, este festejo, con una corrida de toros, que en este caso torea Emiliano Gamero, el Forcado, con Jerónimo y Sergio Flores, un cartel de primera. Eso en las corridas del día de hoy, y tenemos ya imágenes de que esta semana en México, lo que es el municipio Río Grande, Zacatecas, declaró patrimonio cultural intangible la fiesta de toros en su municipio, como ha sucedido ya en varios estados del país. Son 7-8 estados de la República Mexicana que tienen como patrimonio cultural la fiesta de toros, y que es muy importante, ¿no? Como decimos, no solamente son las corridas de toros, sino todo lo que envuelve a la festividad con animales que son parte de esta cultura, de esta tradición en este país. Y tenemos también imágenes de lo que sucedió fuera de México en cuestión cultural en Cuba. Hay reportes de la exposición que está llevando a cabo con muy buena aceptación de Cuba Brava, donde se hizo una exposición con muchas imágenes, objetos, recopilaciones de lo que fue los 200 años de la fiesta de toros en Cuba. Recordar que en Cuba, si están prohibidos, fue por la invasión norteamericana de finales del siglo XIX, con esta cultura anglosajona de la globalización que manejan esos países, donde eliminaron estas corridas de toros, imágenes del Che Guevara en Madrid, etcétera, donde se no solo pretenden que esa sea esa exposición, sino incluso volver las corridas en Cuba, porque tiene todo Cuba para ser un país taurino. Ha sido acogido con un gran éxito, conferencias, ciclo de cines, de películas, en fin, ha sido una exposición muy rica. Cuba fue el primer país en América de donde hubo corridas de toros en 1514, llegó a haber 20 plazas de toros, en el siglo XX todavía hubo una corrida, digamos, ya con la prohibición se llegó a hacer una corrida con dos toreros mexicanos importantes en el año 49 con 30,000 personas. En fin, eso está sucediendo en la parte internacional, donde se demuestra que la cultura, la parte del derecho a la cultura de los pueblos se tiene que manifestar y con libertad, y bueno, eso está sucediendo tanto en México como en el extranjero. Pues Pepe, muchas gracias, y hoy regresa el fútbol a Ciudad Universitaria. Así es, toda una expectativa, ¿no? No sé, una incógnita este nuevo equipo. ¿Tienes expectativa? Yo tengo una realidad. Será una dura, difícil temporada. Pues fíjate que cuando hemos empezado así nos ha ido bien, pero bueno, las expectativas son pocas, eso es cierto, pero pues hay que tener fe en el equipo y en la institución, ¿no? Ay, te parece un político que escuché esta semana, pero bueno, está bien, bueno, tendremos espero fe. Verte al rato por ahí, ¿eh? Te veo, oye, pues te voy a buscar a ver dónde nos toca. Bueno, pues digo, hay evoluciona, ¿no? Como todo evoluciona, el Ciudad Universitaria tuvo que evolucionar para el público, para aficionados. Y vamos a ver cómo nos va a los aficionados con esta evolución que ha tenido las gradas de Ciudad Universitaria. Pues muchas gracias, Pepe. Entonces estaremos en contacto y esperemos la próxima semana verte por acá, y te busco ahí en Ciudad Universitaria. Perfecto, un abrazo y mucha suerte. Que estés muy bien, es Pepe Saborit. Fer, ¿tienes algo de última hora? Así es, un joven de 16 años perdió la vida en un aparatoso choque
donde el vehículo en el que viajaba se estrelló contra una revolvedora de cemento que se encontraba estacionada en la delegación Azcapotzalco. La víctima iba en la parte trasera del vehículo, que fue la que se llevó la peor parte. El chofer y el copiloto, o sea, fíjense, abandonaron el vehículo con el cuerpo en su interior antes de que llegaran las autoridades. O sea, una vez más la irresponsabilidad y la no tener, ya saben qué. El accidente ocurrió cerca del cruce de Avenida Refinerías, Capotzalco y Morelos en el barrio San Andrés. Pues muchas gracias, Fer. Entonces, hoy 1:30 de la tarde. Hoy a la 1:30 de la tarde. ¿Qué nos tenemos que poner? Opti. Ok, entonces nos pondremos Opti. Hoy a la 1:30 de la tarde por el 104.1 y 1500, ¿verdad? Y también en Facebook Live. También Facebook Live y a través de las plataformas de Grupo Fórmula, suben el programa, el podcast. Muchas gracias, Fer. Te escuchamos al ratito. 9:54. Nos vamos a despedir con 6 años de Amy Winehouse. La música no ha visto lo suyo. Esta semana Linkin Park, bueno, el cantante Linkin Park, hace unas semanas Soundgarden, el vocalista Soundgarden, y hoy recordamos a esta grande, 27 años, se unió al club de los 27 años cuando mueren. Ya me callo para escucharla. Gracias, soy Jaime Núñez, nos vemos la próxima. Now y'all ain't worth your sleep. Lost one of all them girls you kiss. You can't keep lying to yourself. Help will give.